To all my friends at the LGBTQ community, happy Pride Month. You guys bring so much heart, passion, and articulate everything you do. Because of you, I've had the best nights of my life. I love you so much, it hurts. Happy Pride Month. Baby, be quiet! Hay muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Ay, platicar con ellos, buena onda, abrazados y etcétera. ¿Qué fresco? Este fanatismo, ¿qué le gustó de Justin? A mí de Justin me encantó la voz, me encantó su carita de niño. Es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no saben, Justin es de Pisces, del signo de Pisces. No, es como yo de Pisces. Pero ¿qué harían si lo tienen enfrente, Justin? Yo le hago de todo menos decirle te quiero. Desde ya, desde ya. Vamos, cantamos todos When You Smile, Smile. Un, dos, tres, va, el estribillo. When you smile, I smile. Oh, 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 yeah. When you smile, I smile. Te amo, Justin. Una de ellas era la que estaba por... Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso. Dios te bendiga. Yo te amo. Yo te amo, Elizabeth, te amo. Pero no te vale lo que me has hecho. Te amo, Elizabeth. Pero váyanse decentes a caminar. Van con sus licras. Dijo un viejito, se les ve la cosa con los mayones. Van, no debemos ni enseñar los brazos. Andan en tirantitos, con unos mayones y hay unas que tienen, como dicen, tienen tumbao. Y pues, ¿cómo los ven los hombres? Y luego hasta va, las que hacen zumba hasta se van moviendo. Yo digo, todo lo que digo es que otra vez vi una viejita, ay, me gusta mucho el zumba para que los hombres, dije, se la va a zumbar el diablo. ¿Verdad? Le gusta. ¿Cuánto tiempo tienes con brackets? ¿Aún te duelen? No, tengo aproximadamente 3 meses. La verdad es que súper rápido se me corrigieron y solamente duele un poquito cuando te los ponen o cada que te cambian las ligas. Pero no te asustes, es un dolor muy ligerito y además será por tu bien, tu sonrisa quedará derechita. Estoy seguro de que te va a encantar. Solo no cometas el mismo error que yo, porque yo ya llevo mi tercera vez con brackets. Esta es la última vez que me pongo, lo prometo. Solo sigue muy bien las instrucciones de tu dentista, la trompita. Eso. Te prometo que todo saldrá bien. Cierra los ojitos. Listo. No olvides venir a contarme qué tal te fue. Y espero volverte a ver. Bye. Huele muchísimo a hombre. Mira, huélelo. Huele a hombre. ¿Te ayudo a mezclarlo? Mira, huele a hombre. Ay, huele bien rico. A hombre, ¿verdad? A hombre rico, ¿verdad? A hombre rico tatuado de todos lados. ¿Qué? Porque soy una chica white chicken. Así que, pues aquí voy a dar las razones. Porque seguramente, bueno, la mayor parte de mi audiencia, pues no sabe qué significa ser white chicken. Yo, pues, ¿quién mejor que yo más bien para explicarles siendo yo white chicken, ¿no? Entonces, pues bueno, así que si quieres saber la definición de white chicken, que seguramente no tienes la menor idea, te invito a que aquí te quedes y sigas viendo este video. Pero bueno, vamos a comenzar por el punto número uno. Yo creo que sí sabes que es white chicken, porque quienes nos llaman white chicken, pues son justamente la gente que no es white chicken, ¿no? Por envidia o por lo que tú quieras que seas, pero pues así nos reconocen a los white chicken. Pues así nos reconocen a los white chicken, como white chicken. White chicken significa ser un niño, pues un niño bien. Significa ser una niña de la alta, una niña que tiene lo que quiere, que consigue lo que quiere a pesar de todo. Una niña que truena el dedo y tronando el dedo las cosas le llegan. Una niña que con no ver así su manita, ya, tiene las cosas tal cual se las merece. Porque quiere, porque puede y porque es ella. Ese es ser una niña white chica. Así que pues bueno chicos, pues vamos a continuar con este video para que entiendan bien el concepto de qué significa ser una niña white chicken como yo. Pues sí chicos, básicamente es vivir en Polanco, vivir en Pedregal de San Ángel, vivir en Lomas de Chapultepec, vivir en Santa Fe, en la zona nice obviamente, no en la zona, pues la otra zona, no. Vivir en zonas de varo, güey. En zonas donde hay gente que lo tiene.
donde hay gente que no lo presume como otras personas que pues andan presumiendo por las redes sociales para darse a notar y así, pero pues ya saben que son puras apariencias. No, gente como yo, gente que no necesita demostrar que con el simple hecho de ser quienes somos, de vestirnos como nos dé la gana, como nos vestimos siempre y así, nos identifican como los white chicken que somos. A nosotros, los white chicken, vamos a un restaurante, perdón, y en el restaurante no nos cobran. O sea, nos ven con caras de niños ricos, de niños así, de súper mega bien, de súper mega buena clase, de súper mega, ¿saben cómo? De la alta. Y nos regalan todo. No porque digan, ay, mira, no, sino porque simplemente, pues, nuestros papás, pues, son grandes influencers. Pero influencers así, grandes, políticos, gente pesada, gente que mueve un dedo también y que con ese dedo mueve a México. O sea, ese tipo de gente, ¿no? Como a mi papá. O como el papá de otros white chicken, obviamente. ¿Qué piensa usted de su vida? ¿Casarse o continuar así? No, el matrimonio para mí no existe. A mí me gusta nada más, ¿me entiende? Ser una persona libre. Liberada, libre, ¿me entiende? No me gusta amarrarme a nadie. ¿Pero le han dado propuestas de matrimonio? Claro, soy una dama, ¿me entiende? ¿Usted qué dijo? Soy una dama y no solo uno, varios. Lastimosamente que yo no nací para eso, ¿me entiende? Yo nací como las gallinas. Soy una mujer suelta, ¿me entiende? Do you speak English? Yes. I'm pleased to meet you. You're right. Mm-hmm. Bueno. Así fue mi historia. What's your name? I'm Heaven Music. Heaven Music. Oh. And how old are you? Yes, I'm fine. No, how old are you? I'm fine. How old are you? ¿Cuántos años tenés? Hay otro sistema inglés británico. Es que no sabes, Karina. Uy, me estás empujando, no mames. Es que no sabes, no mames. Ay, güey, pues me enseñas bien, enseñas más. Volteate. Uy, me estás empujando. Fíjate. ¡Suéltame! ¡Suéltame tu mira! ¡Es en serio, ya! Percepciones. ¿Qué es lo que piensan los estudiantes del TEC acerca de sus compañeros? ¿Cuál es el prototipo de los arquitectos? Pues quizá un poco... Algunos, no todos. Así me los imagino yo. ¿Vestimenta? Vestimenta, pantalón de mezclilla remangado de abajo, zapatos tipo mocasín y camisas de floreadas. ¿Los agrónomos cómo los identificas? Bueno, los agrónomos se identifican porque la mayoría de las veces andan en jeans, en botas, camisas de cuadros y la mayoría de los viernes vienen de sombrero a la escuela. ¿Y los arquitectos? Bueno, los arquitectos andan con sus reglas test, así casi siempre la mayoría de las veces. Son unas ondas raras de vestir así, camisa aguadillas y como que otra onda, peladitos de pelo diferente y o sea, son diferentes. ¿Qué piensas acerca de los arquitectos? ¿Cuáles crees que sea su prototipo? ¿Cómo los identificas dentro del TEC? Pues es gente tranquila, no se mete, está en sus ondas, su mundo. Y pues no, o sea, la verdad casi no tengo contacto con ellos, ¿va? ¿A los comunicólogos cómo los identificas? ¿También en su manera de vestir? Nah, pues siempre se visten medio rarones acá, a la moda. Bueno, según ellos, ¿va? Ellos están en sus ambientes, también su grupo, pero son un poquito más buena onda, más alegres que los arquitectos. ¿Cómo identificas a los arquitectos dentro del tecnológico, en su forma de vestir y en su forma de ser? Andan con la moda, para empezar, pero jamás los catalogaría como personas de otro lado. Sí, entiendo lo que te quiero decir. Son gente que van de acuerdo a su carrera, ¿verdad? Las apariencias engañan, sin embargo, los estereotipos uno los crea. ¿Con cuál te identificas? Mi nombre es Marta Durán. Yo me quiero quejar de los... ¡No! Ya corto ese ciclo, vamos acá. Ok. Dale. Estoy en la Quinta Avenida y me compré un elote para que vean que sí consumo los productos regionales. Ay, ¿por qué gritas así? ¡Qué horror! Mira, mi póster de Ricky Martin, ¿a quién lo sacó del closet?
closet. Ay, María, no te lo quería decir, pero él se salió solito. Cuando tengas ganas de alcohol, tómate un litro de agua. Tómatelo hasta que llenes, para que ya no te quede espacio para el alcohol. Madrina, dígale que porque nos quiere besar a Jorge Collazo. No debe andar besando. ¿Quieres besar a los hombres porque el alcohol te despierta la lujuria y la homosexualidad? Sí. Se te meten demonios. Ya ves, Jorge Collazo, si estás escuchando lo que dice mi madrina. Se meten demonios y es real. ¿Ya tienes tu ropa de mañana? ¿Y la de hoy en la noche? Por eso te digo que caminar, güey, o hacer ejercicio, sí te ayuda. Estoy gorda. No. La verdad. No estás gorda. Ok. O sea, no digo porque digas que caminas. No estás más delgada de como entraste. Sí, no estás más delgada de como entraste. Estoy igual. No, tienes más trasero, o sea, te creció el trasero. ¿Sí? Pues, ¿por qué me ves así? ¿Por la panza? ¿Te creció el trasero? La panza, dime. ¿Y te creció tanto la pancita? ¡Ay, Dios! Hay que ser sinceros. Pero... ¡Ay, no! Pero... ¡Ay, me van a decir cosas! Pero, se te hizo más cintura, güey. A veces estoy bien inflamada. ¿Sientes? Yo siento que te creció cañón el trasero. Ay, quiero mi faja. Oye, ¿qué? Gracias, ma. Cualquier niña de su edad dibuja corazones. ¿Pero azules? Azul es el color de los niños. Hija, ¿eres lesbiana? ¿Te gustan las mujeres? No por nada, sino para saber cómo tratarte. Si tu objetivo es tener glúteos más grandes desde tu propia casa, guárdate esta rutina y a sudarle macizo. ¡Pierro! Dale, como primer ejercicio vamos a hacer uno que es infaltable en cualquier rutina de glúteo y son los desplantes. Vamos a hacer... Pido una disculpa por agarrar los huevos. ¿Por qué me agarraste los huevos? ¿Por qué me los agarraste? No me voltees a ver, ¿por qué me los agarraste? Aquí, sin testereo. ¿Cómo te llamas? Arturo Domínguez. ¿Qué línea usas? La línea 3. ¿Y de qué estación a qué estación te subes? Banderas a Centro Médico. ¿Me vas a pedir una disculpa? Sí, una disculpa, te pido una disculpa por... ¿Le andas agarrando los huevos a medio mundo? Sí. ¿Sí? No. ¿Sí o no? No lo agarro a todo el mundo. ¿A quiénes nada más? Ah, nada más a... Se presenta la situación. Ah, o sea, si ¿sí eres un asqueroso? No, o sea... O sea, si ¿sí eres un asqueroso? No, por eso te estoy diciendo que no lo voy a volver a hacer. Marido, ya. Uy, papacito hermoso, divino, precioso, chiquito. Uy, pinche chacalote tan hermoso. Ay, hermanas, perdónenme, lo dije o lo pensé. Es que está hermoso, hermana. Uy, no, nunca antes visto. Yo soy gay. No, pórtense bien. Ya vienen tiempos de oscuridad. Si ustedes no le abren su corazón a Dios, van a ser esclavos de los satanistas y del anticristo. ¿Sí soy gay, me iré al infierno? Sí, no te arrepientes, sí. Tienes que... Busquen carta que envía Juan Gabriel desde el infierno. Busquen carta. Y busquen mujeres modas indecentes. Pero a mí me gustan... El video modas indecentes. Pero es que yo cómo puedo hacer para que me gusten las mujeres. Realmente intenté y no pues me atraen. Pues si no te gustan las mujeres, tampoco los hombres. Mantente casto. Mantente casto. Bueno, muchas gracias, señora. Preséntate, diles cómo te llamas, a qué te dedicas. Alan Díaz y... Soy bonita. ¿Eres de aquí, de Norte Carolina? Originario de Norte Carolina, ya. ¿Qué nos puedes decir aquí de Norte Carolina? De toda la gente. Que está aburrido y toda esta gente habla pura p***.
mierda. La gente de Norte Carolina se dedica a puro hablar mierda, hablar mal de las personas y hablar mal del prójimo. Pero cuando uno lo confronta, las personas no quieren pelear. Las personas de aquí hablan mal de mí, pero yo le digo, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, tú no me mantienes, tú no pones a roof over my head, so there's no way you can say anything about me, because tú no me mantienes, tú no me das el pan de cada día y tú no me dices qué hacer, porque yo me mantengo solito. Oye, ¿es difícil ser Alan Díaz o no? Alan Díaz es la mera, porque a él no le importa lo que las personas digan. Bueno, ¿y a ti cómo te gustan? Me gusta más de los sentimientos que ellos tienen. Te buscamos uno, a ver si bailan o no. Tú búscamelo ya. En la otra vida fuiste hombre, Alay. ¿Yo? Sí, sí, sí te creo. Sí te creo. Tú también. Y en esta también. Esta también. Pero lo está disimulando. ¡Ay, ya tengo Oye, poderes! ¿Cuál fue tu primer nombre de mujer? Mi primer nombre de mujer fue... Ay, no, me da vergüenza. Diana, ¿no? Vianey, perra. Ah, Vianey, Viana. Como las colchas. Ay, no, después ya me andaban diciendo otras que si vendía colchas. ¿Cuál era tu primer nombre? ¿Selene o no? No, Kimberly. Siempre fue Kimberly. Chinga tu culo. Y Kimberly por siempre y por siempre. Y vas a morir, Kimberly. Sí. Ahora sí que ahora hasta patrocinaba las colchas y a mí me dice que patrocino las servilletas. Hay servilletas Kimberly. Ay, pues yo creo bien chafas porque yo no las conozco. Jota, yo no conozco esas servilletas. Más carísimas porque nunca las has comprado. Ay, pinche servilleta. Más perra, yo mi marca en una colcha con la que te vas a cobijar a diario. Yo te voy a proteger. Tu Kimberly, una servilleta para limpiarte y tirarte a la verga. Ay, no, Jota, no. La verdad estuvo más padre mi ex.